Egunon, ongi etorri guztioi. Eskerrik asko gurekin egoteagatik 17. Fernando Buesa mintegi honetan. Atsegin handiz hartzen dut parte hasiera emateko ekitaldi honetan Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Institutuaren lagunekin batera. Oso aberasgarria da beti zuekin lan egitea. Aurten proposatzen dizuegu terrorismoaren narratibak jorratzea. Gaia komplexua da. Baina une honetan horren gainean hausnartze egokia dela uste dugu. Bi egun hauetan partekatuko ditugu gogoetak eta esperientzien bidez, gako batzuk atera nahi ditugu etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este seminario que venimos celebrando desde hace ya 17 años en colaboración entre la Fundación Fernando Buesa y el Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda. Un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, el análisis en profundidad y la reflexión, con el que esperamos aportar debate y algunas claves para abordar los principales retos que tenemos en este momento. Este año ponemos el foco en las narrativas del terrorismo, un tema que en el momento en el que nos encontramos y a la luz de las diversas situaciones que estamos viviendo nos parece que es muy importante abordar. ¿Por qué es tan importante el relato? ¿Qué buscamos con él? El nunca más. El rechazo rotundo a la violencia para conseguir fines políticos. Como víctimas, nuestra principal preocupación es que el terrorismo quede claramente deslegitimado. Y nos inquieta especialmente poder trasladar este aprendizaje, esta lección de vida y de humanidad a las nuevas generaciones. Partiendo de este objetivo, son varias las preguntas que nos queremos hacer a lo largo de estos dos días. ¿Qué transmitimos? ¿Qué contamos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es importante tener en cuenta para conseguir los resultados que buscamos? ¿Cómo está llegando el mensaje a la sociedad y especialmente a nuestros jóvenes? Por un lado, debemos contar hechos, datos objetivos que aporten veracidad. Al mismo tiempo, debemos situar estos hechos en un marco espaciotemporal, en un contexto. Toda narración tiene una localización, un tiempo concreto, unos actores, unas acciones, un desenlace. Por otro lado, si verdaderamente queremos transmitir valores, si aspiramos a despertar la sensibilidad y la humanidad que han estado tan ausentes en nuestra sociedad, además de aportar conocimientos, debemos encarnar los datos en experiencias concretas que promuevan la empatía. Además del qué, el cómo también es importante. Según cómo nos expliquen una historia, valoramos de manera distinta a los personajes y juzgamos de manera diferente la naturaleza del problema y el trasfondo moral. Seguro que todas las personas que estamos aquí hemos leído en alguna ocasión un libro o visto una película en la que inicialmente se nos oculta información clave que luego se nos revela y nos sorprende, dando un giro inesperado a la trama y cambiando la interpretación de los hechos. Para ilustrar todo esto que quiero decir, quiero compartir con vosotros una experiencia personal de una conversación que tuve con mi hijo de 10 años el año pasado. Entonces tenía 9. Eran fiestas de Judimendi. Y en la revista del barrio salió publicado un artículo en el que se hablaba sobre 3 presos de ETA. Uno de ellos era Diego Ugarte, una de las personas que asesinó a Meita. Tal vez lo recordéis, porque fue muy polémico y fue algo que nos hizo mucho daño. El caso es que mi hijo mayor, Markel, que me veía dolida y triste y oyó algo de nuestras conversaciones, me preguntó, pero ama, ¿qué pasa? Y entonces le expliqué. Pues mira, cariño, ha salido un artículo en una revista en el que se habla de una de las personas que asesinó al abuelito Fernando. Explica que nació, vivió y estudió en Judimendi, que se implicaba mucho en las cosas del barrio, que fue profesor de inglés, que era una persona muy comprometida con distintas luchas y que por eso tuvo que huir en el año 2000. Luego dice que 3 años más tarde lo detuvieron y que desde entonces está en la cárcel en Granada, que está muy lejos, a muchos kilómetros de aquí, que quieren que salga de la cárcel y que vuelva al barrio. En esta explicación suavicé un poco el lenguaje y los términos, para no añadir carga y para intentar que él lo pudiera comprender. El artículo hablaba literalmente de trayectorias llenas de compromiso con Judimendi y con el pueblo, de historias de vida que surgen del compromiso, el amor y la lucha. Decía que son personas que continúan en la lucha y son del pueblo, para concluir diciendo Badagaraia presoak kalera. Pero bueno, volviendo a mi historia. Recuerdo que en ese punto Markel me miraba como preguntándose y como esperando a ver qué más decía el artículo, dónde estaba ese insulto, eso tan gordo que tanto daño me estaba haciendo. Y entonces le expliqué. Lo que el artículo no dice es por qué esta persona está en la cárcel.
Dice que tuvo que huir por su compromiso, pero en realidad le detuvieron, le juzgaron y está en la cárcel por haber matado a dos personas. Entonces mi hijo se quedó pensativo. Hizo su propio análisis y me dijo, bueno, puede que hiciera cosas por su pueblo, puede que fuera un buen profesor y puede que esté lejos y que le echen de menos en su casa y en su barrio, pero también mató al abuelito Fernando. Y yo le dije, pues eso. Y él me abrazó. Me pregunto qué puede pasar si mi hijo o cualquier otro niño, niña, adolescente o joven que no han vivido nada de lo que hemos vivido nosotros reciben este tipo de informaciones sin que nadie se las contextualice. Yo afortunadamente lo puedo hacer y además es que es la historia de mi vida, de mi familia y nuestros hijos conectan automáticamente con mi sentir. Esa empatía que enraiza en nuestra vivencia surge de forma espontánea. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que no tienen cerca experiencias concretas con las que vincularse emocionalmente? ¿Cómo vamos a conseguir que sean sensibles al sufrimiento y respetuosos con los derechos humanos? ¿Cómo vamos a transmitirles unos valores sólidos? En psicología, las narrativas se utilizan en ocasiones en terapia con el objetivo de tejer de una manera útil y adaptativa la historia de vida de las personas. Yo aspiro a lo mismo para esta sociedad. Cada una, cada uno, somos expertos de nuestra propia vida. En base a nuestras mochilas, construimos relatos que explican el funcionamiento del mundo. Probablemente, el relato del terrorismo deba construirse con retazos de narrativas diversas. Pero el resultado debe ser claro y unívoco. Los discursos excluyentes o legitimadores de la violencia no deben tener cabida. Los acontecimientos deben transmitirse de manera que tengan un sentido y que ayuden a construir un cuerpo de valores sólidos en los que poder asentar la convivencia en la sociedad vasca. Mila esker. Egunon, buenos días. Para nosotros, para el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, es un orgullo y al mismo tiempo una responsabilidad colaborar con la Fundación Fernando Buesa en estos seminarios, en esta especie de reflexiones públicas sobre la violencia terrorista, uno de los fenómenos, digamos, una de las tragedias recientes de la sociedad vasca. Estos seminarios tienen un doble carácter. Por una parte está el compromiso cívico que pasa no solo por la condena del terrorismo, sino también por su propia deslegitimación, por la deslegitimación de este fenómeno para que no se produzca nunca más. Pero también estos seminarios tienen un componente académico, ¿no? Y es que desde la reflexión multidisciplinar, contrastada y veraz, hecha a través de diversos especialistas y con diversas sensibilidades, pues queremos contribuir a esta reflexión necesaria. Queremos, contribuir a deslegitimar el terrorismo, como les decía antes, para que no se produzca nunca más. La estructura de este seminario, como siempre, pues consta o va a constar de tres sesiones. Dos sesiones matinales, hoy y mañana viernes, y una sesión vespertina en la tarde de hoy. Bueno, este año, este 17 seminario, gira en torno a las narrativas del terrorismo, ¿no? A los relatos del terrorismo y nos interesa reflexionar sobre qué, cómo y por qué pasó lo que pasó. Y en concreto nos interesa hacerlo a través de las narrativas de sentido. Desde que a finales de los años 60 Berger y Lugman publicaran su libro sobre la construcción de la realidad social, pues sabemos que la realidad social no es algo impersonal, objetivo e inmutable, sino que la realidad social responde a una construcción que se hace mediante una negociación permanente entre los distintos agentes sociales. También, gracias al giro lingüístico, conocemos y sabemos del carácter performativo del lenguaje. Las palabras condicionan nuestra percepción de la realidad. Las palabras, de alguna forma, nos piensan. Y el lenguaje es un instrumento fundamental para formar ese marco cognitivo que nos permite dar sentido a las acciones individuales y colectivas
que nos permite valorar las emociones, las actitudes, las prácticas sociales. Y precisamente en esta dirección y con esta intención va la conferencia inaugural. Si echan un vistazo al programa, la conferencia inaugural va a correr a cargo de Patxi Lanceros, profesor de la Universidad de Deusto, que es experto en filosofía política y teoría de la cultura. Y es que, efectivamente, hablando de narrativas del terrorismo, los giros culturales, el giro cultural, va a estar muy presente. También la mañana, la segunda sesión de esta mañana va en esa misma dirección. ¿Cómo funciona la dinámica de la comprensión? Y para ello contamos también con dos especialistas, con César López, que es psicólogo, que viene de la Universidad Autónoma de Madrid, y estará con nosotros también María Teresa López, de la Universidad de Salamanca, que es catedrática, que es profesora de filosofía moral y política. Por la tarde, la sesión de tarde está destinada a analizar los diversos lenguajes artísticos, y contaremos con artistas plásticos, con directores de cine, con una actriz, etcétera, ¿no? La idea es en que ellos pues manifiesten, expresen las claves de los lenguajes artísticos que ellos conocen muy bien en relación, como digo, con el fenómeno del terrorismo. Pues la sesión de mañana tiene que ver también con el fenómeno del terrorismo en la literatura, y la segunda sesión de mañana, muy importante, está relacionada con cómo se cuenta el fenómeno del terrorismo en la escuela, y en concreto cómo se cuenta y cómo convendría contar. Y para ello tendremos pues a diversos especialistas: Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco; Raúl López Romo, responsable del área de educación del Centro para la Memoria de Víctimas del Terrorismo; María Lozano, del Comité de Dirección de Radicalización Awareness Network; y finalmente pues también Fernando Muga, que es profesor de secundaria de la red pública. En definitiva, pues me despido, como empecé, dándoles la bienvenida, por una parte, y por otra, haciendo votos para que las expectativas se ajusten a las realidades concretas y, efectivamente, esta reflexión interdisciplinar, seria y matizada que queremos hacer desde aquí, pues tenga la utilidad social que nos proponemos. Muchísimas gracias, y sin más, pues vamos a dar paso a la conferencia inaugural.